Trabajadores abrieron una brecha de forma ilegal en terrenos pertenecientes al dirigente estatal del partido Encuentro Social, Gregorio Sánchez Martínez, en la zona norte de Cozumel, donde la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales ya le negó la autorización para el desarrollo de un hotel. Guadalupe Álvarez Chilum, presidenta de la asociación Cielo, Tierra y Mar, indicó que la brecha de 3 metros de ancho fue iniciada hace 3 semanas y denunciada ante la Profepa. La ecologista recordó que Gregorio Sánchez ingresó una solicitud para desarrollar un hotel ante la Semarnat, que se la negó por estar en un terreno inadecuado, con mangle, palmachit, un ambiente lagunar y frente a un arrecife coralino. Pero el dirigente del PES insiste en iniciar con la construcción del hotel, aún sabiendo que atentaría contra el ecosistema, y expresó que no se vale que participen en partidos políticos para poder hacer lo que quieran. Ellos deberían ser los primeros en respetar la ley.